Muy buenos días, iniciamos el noticiero de la comunidad con una toma de la Virgen del Panecillo. Gracias al sistema integrado del ECU 911 ubicado en la calle Imbabura y 24 de Mayo. La escultura que vemos justamente al fondo en vivo es conocida también como la Virgen de Quito o la Virgen de Legarda. Tiene una altura de 41 metros. Es la estatua más alta de Ecuador y una de las más altas de Sudamérica, superando incluso al famoso Cristo Redentor de la ciudad de Río de Janeiro. ¿Cómo estás, Helen? Buenos días. ¿Qué tal, Gigi? Amigos televidentes, buenos días, bienvenidos. Ahora vamos a ver una imagen en vivo del Boulevard 24 de Mayo. Era conocido como el límite de la ciudad hacia el sur de la capital. Luego de un proceso de rehabilitación, el Boulevard, inaugurado en diciembre de 2011, se convirtió en una de las opciones para recorrer en el centro histórico de Quito. De esta manera y con esta información, les decimos buenos días y bienvenidos a la segunda emisión del noticiero. Gracias por acompañarnos como cada mañana con información. En 24 horas en la comunidad revisamos los titulares. Una avioneta cargada con droga se accidentó en una pista de San Lorenzo en Esmeraldas. En su interior se encontraron 250 paquetes de alcaloide. Bajo toneladas de tierra fue hallado el cadáver de un vigilante de tránsito. Un alud de tierra lo arrastró junto a su patrullero en la vía Santo Domingo Las Mercedes. Los robos a mano armada y los secuestros express aumentan en Carcelén, al norte de Quito. Los vecinos piden a las autoridades mayor control entre los migrantes que pernoctan en el terminal terrestre del sector. Familiares de los reos detenidos en la cárcel de Turi, en Cuenca, realizaron una protesta en los exteriores del centro carcelario. Denuncian maltratos y abuso al interior de la cárcel. Y le contamos también que los moradores de San Isidro, en el Inca, denuncian que es imposible transitar por las aceras debido a que varias propiedades se han tomado todo el espacio público. Las construcciones se toman la vereda, se toman todo el espacio público. Aseguran que estudiantes de unidades educativas corren peligro al caminar por la vía. Nuestro compañero Jorge Loaiza está con los vecinos y junto a él hacemos un adelanto. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Gigi, Helen, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Efectivamente, nosotros estamos aquí en San Isidro del Inca. Esta situación es bastante preocupante. Nosotros hemos podido constatar, primero, la gran congestión vehicular que aquí se genera. Hay un cruce bastante peligroso y, por supuesto, también hemos podido comprobar cómo no existen aceras. Esta institución educativa, ese muro que estamos viendo ahí en las imágenes, prácticamente ocupa gran parte de la calle y no hay acera. Los padres de familia con sus hijos que van al mismo centro educativo tienen que ir por la calzada con el riesgo que esto conlleva. Yo estoy aquí ya con los vecinos y en pocos minutos les voy a contar más detalles de esta preocupante situación aquí en San Isidro del Inca. Gracias, Jorge. Realmente eso pasa en varios sectores. Se toman las construcciones, la vereda, son dueños de todo y hasta incluso algunos sectores se pasan un poquito de la vía. Es impresionante. Son algunos riesgos que corren los vecinos en varios sectores de la capital, incluso también cuando el comercio informal también se toma las aceras. Ya no tenemos los peatones por donde caminar en Quito. Vamos a empezar con el detalle de la información. Una avioneta que al parecer pretendía transportar droga fuera del país fue localizada en San Lorenzo, en el norte de Esmeraldas. Las autoridades encontraron alrededor de 250 paquetes de alcaloide. La avioneta fue localizada en horas de la mañana en una pista clandestina al interior de una plantación de palma, ubicada en la parroquia Tambillo del cantón San Lorenzo. Al parecer, el piloto no habría alcanzado a aterrizar. La avioneta no estaba el ocupante. La droga aún estaba en los alrededores. Hemos contabilizado 240 paquetes de ladrillo, obviamente con presencia del señor fiscal y el personal antinarcóticos. Se está haciendo la fijación de evidencias de tanto de la aeronave como del producto incautado. Donde también había combustible. Tuvimos información por parte de nuestra Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, indicando que una avioneta se ha accidentado en nuestro sector de responsabilidad. Los datos preliminares también nos arrojan que la avioneta tiene una placa que es aparentemente clonada, es decir, ocupa la matrícula de alguna aeronave que no está aquí, que entendemos esta aeronave está en Texas y es más, está siendo ofertada para la venta. Las autoridades acordonaron el área y realizaron una búsqueda por la zona. Se presume que el piloto y otras dos personas huyeron del lugar.
al no poder poner la avioneta en pista. Hagamos un reconocimiento para ver posible gente que estuvo involucrada en esta actividad. Las autoridades aún no han señalado qué procedencia tiene esta avioneta ni cuál sería su destino final. Se investiga si la pista habría sido utilizada en otras ocasiones con los mismos fines. Nosotros vamos a continuar con nuestro personal vigilando, controlando todo el límite político internacional. Al momento no hay detenidos. Desde San Lorenzo al norte de Esmeraldas, con imágenes de Daniel Hidalgo, Carlos Chamorro, 24 horas. Y fue localizado bajo toneladas de tierra el cadáver de un vigilante de tránsito. Junto con el patrullero fueron arrastrados por una luz de tierra que cobró dos vidas en la vía Santo Domingo, Las Mercedes. Luego de 5 horas de intenso trabajo con maquinaria pesada, fue localizado el cadáver del vigilante Eduardo García López, quien fue arrastrado por un deslizamiento de tierra mientras realizaba un procedimiento de un accidente de moto propiciado por otro deslave. El señor motociclista fue derivado a una casa asistencial y en el momento que estaban, los compañeros estaban tratando de subir la motocicleta a la camioneta, se produce un deslave. Estamos ya casi cerca del lugar donde se encuentra la camioneta y ahí sí vamos a comenzar a hacerlo manualmente. Unidades de rescate de la CTE y personal del GOE con palas, picos y manos lograron rescatar el cadáver que se encontraba atrapado bajo toneladas de tierra. O sea, el compañero estaba casi a raíz del borde de la calzada, tapado por una roca y tierra que le ha caído encima. Adelante, ok, la quedó adelante, la camioneta cayó a la parte de atrás hacia el precipicio. Eduardo García, de 25 años de edad, venía laborando en Santo Domingo por más de 5 años. Era de la provincia de Esmeralda, tiene su familia, hijos. Horas más tarde se conoció que el motociclista también falleció en el hospital de Santo Domingo. En total, 2 muertos provocó el deslave registrado en el kilómetro 3 de la vía Las Mercedes a Quito. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas. Los sujetos fueron capturados tras cometer varios actos ilícitos. Uno de ellos quedó registrado en las cámaras de un local comercial ubicado en el norte de Quito, donde robaron $1,000. Eran las 10 de la noche del pasado miércoles cuando dos sujetos en actitud sospechosa ingresaron a un local comercial ubicado en las calles Catalina Aldaz y Eloy Alfaro en el norte de Quito. Uno de ellos toma a uno de los trabajadores, lo amedranta con una pistola y le obliga a sacar el dinero de la caja, mientras que el otro toma a un segundo empleado quien ordenaba los productos en el refrigerador y también le apunta con un arma. Nos robaron unos $1,000. A esto asciende el total del robo. Nos robaron 2 celulares, nos robaron dinero de la caja, se sustrajeron licores, le robaron a los chicos. Pero ellos no actuarían solos, afirma el afectado. Parece que hay una persona que es una chica a la que ella va y revisa el local para ver quién está, cuántas personas hay. Y luego de esto, de unos 5 minutos, entran los asaltantes. Tras conocer de este caso, que salió a la luz en redes sociales, la policía logró dar con el paradero de los antisociales, quienes pertenecían a una organización de 5 miembros. Se dedicaba a la parte sur de Quito. Hablamos siempre de entidades económicas. Todos los asaltos que ellos realizaron, de acuerdo a los videos que tenemos de este momento, son con la utilización de armas de fuego, intimidación a la víctima, e inmediatamente se procedían a sustraer todos los bienes. Los detenidos, quienes ya fueron puestos a órdenes de la autoridad pertinente, robaron 3 locales comerciales en los últimos 3 meses. Tenemos un hecho el 26 de marzo del 2019 a una entidad económica. Tenemos otro el 15 de mayo. A una entidad económica igual. Y el 17 tenemos también asalto y robo a mano armada a otro local o a una unidad económica como esta. Según informaron los gendarmes, en lo que va del año han logrado desarticular 55 organizaciones delictivas. Fernanda Ceballos, 24 horas. Robo con armas y secuestro expreso son algunos de los delitos que denuncian los vecinos de Carcelén en el norte de Quito. Según quienes viven en los alrededores del terminal terrestre, dicen que es imposible transitar por la zona sin tener, sin ser parte o víctima, perdón, de los antisociales. Según los vecinos que viven alrededor del terminal terrestre de Carcelén en el norte de Quito, denuncian aumento de la delincuencia en el sector.
Somos más de 3.000 personas que vivimos aquí y tenemos a diario los robos. Pues recibimos una amenaza de parte de estas personas. Entonces, o sea, como vemos, o sea, esto lo único que está generando es inseguridad acá en el bar. Algunos aducen que uno de sus vecinos fue asaltado hace 3 días. El robo quedó registrado en las cámaras del local. En las imágenes se ve cómo dos antisociales agreden físicamente a la despachadora y luego se llevan el dinero. Nos indica que ya son varias veces que les asaltan. Entonces, es tan peligrosa aquí la zona también. Los vecinos, quienes denuncian que ya han sido víctimas de constantes robos, atribuyen la situación a algunas personas que llegan hasta la estación de buses sin documentos ni registros. Son la mayoría migrantes. Aquí ustedes pueden ver, como ya no pueden acostarse a dormir acá en la parte baja, hoy lo hacen aquí en la calle, en la vereda literalmente, y nosotros para poder pasar tenemos que alzar la pierna y pasar entre ellos. Aquí igual las ventas ambulantes. Por ejemplo, dicen que algunos utilizan estas veredas como baños, incluso delante de sus hijos que salen de la escuela que está ubicada en el sector. Tenemos iluminación y eso ayuda para que esta gente se quede en las noches. La policía, tenemos un chat en... La Policía Nacional, por su parte, indica que hacen controles e incluso en los últimos días estas personas fueron detenidas, quienes portaban un arma blanca. Tuvimos unos detenidos aquí que justamente gracias a la colaboración de la ciudadanía a través del chat comunitario nos informaron de unas personas en actitud sospechosa. Nuestro personal avanzó, les hicieron la requisa y efectivamente les encontraron con armas blancas y fueron detenidos. Helen Quiñones, 24 horas. En otro tema le contamos que la Subsecretaría de Educación de Quito respondió ante la presunta agresión sufrida por un niño de 5 años que sufre de epilepsia y autismo. La Junta de Resolución de Conflictos del Distrito Educativo de Quitumbe decidió separar a la profesora, quien supuestamente le clavaba agujas en el cuerpo del niño. Las autoridades de esa junta del distrito Quitumbe decidieron prohibir a la profesora Jessica P. acercarse al estudiante dentro del establecimiento, en su hogar o en cualquier otro lugar. También se separó del plantel particular a la directora Ana R. Ahora les contamos que varios miembros del equipo de trabajo escogido por el alcalde de Quito, Jorge Yunda, para apoyar su gestión, ya están operativos. Algunas de esas autoridades municipales hablaron sobre sus ejes de acción más urgentes. Aún faltan por definir algunos cargos, sobre todo en las gerencias de las empresas municipales, pero en la mayoría de secretarías, Jorge Yunda, alcalde de Quito, ya tiene a su personal trabajando. En el Patronato Municipal San José está su hermana Lilia Yunda, en la Dirección Metropolitana de Relaciones Internacionales, Gabriela Zuquilanda, como asesora de despacho, María Fuentes, en el Registro de la Propiedad, Santiago Enríquez, en la Secretaría General de Planificación, Sheldon López, en la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, Euclides Mantilla, en la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, Juan Esteban Medina, en la Secretaría de Inclusión Social, María Gabriela Quiroga, Secretaría de Salud, Lenin Mantilla, Secretaría de Cultura, Diego Jara, Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, Rafael Carrasco, Secretaría de Movilidad, Guillermo Abad, Secretaría de Ambiente, Marianela Irigoyen, Secretaría de Comunicación, Esteban Michelena, Agencia Metropolitana de Control, Estefanía Grunauer, y en la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, Alexandra Naranjo. Para el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, la prioridad de su trabajo se va a enfocar en su gran mayoría en el fortalecimiento del transporte público. Si no organizamos el transporte público, no vamos a conseguir que las demás acciones que van a favor de la movilidad, de la movilidad tengan asidero. Incluso plantea una revisión tarifaria urgente, pero con condiciones. No debemos seguir con las compensaciones y los subsidios. Para mí eso es botar la plata. Nosotros consideramos, y esa ha sido nuestra política desde hace mucho tiempo, y esa ha sido nuestra propuesta como organización ciudadana a la cual me pertenezco, que se debe incrementar la tarifa en tanto y en cuanto esta esté debidamente vinculada con los parámetros de calidad de servicio exigidos en la ley. Desde la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, su secretario plantea alinearse con los ejes de acción propuestos por el alcalde. Vamos a trabajar en algunos puntos como la rural para ingenieros y arquitectos, algo así como lo que se hace en la carrera de medicina, la automatización digital de los procesos, todo el tema de tramitología se lo haga de forma digital. Y para otros temas sensibles en la ciudad descuidados por la administración anterior, como las ventas ambulantes irregulares, la nueva supervisora de control habla de las acciones que se tomarán. Quito es una de las principales
principales ciudades con desempleo. Lo que nosotros queremos con el señor alcalde es aumentar las plazas de empleo. Vamos a censarles principalmente para saber cuántas personas informales están dentro de la ciudad y cuántas plazas de empleo tenemos que crear. La idea, dice Grünauer, es apoyar a estas personas para que continúen con sus actividades, pero bajo la formalidad y en lugares adecuados. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Y respecto a los primeros trabajos de la alcaldía de Quito, Jorge Yunda dispuso las primeras medidas de austeridad en las que estableció prohibir la contratación y el uso del servicio de telefonía celular, la prohibición del uso de vehículos del gobierno autónomo descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para actividades personales. Además que se implemente el sistema de gestión documental, tramitación digital y control de gestión de los funcionarios municipales. Y el anuncio de un plan de repavimentación integral en la ciudad y la extensión del pico y placa serían las nuevas medidas que adoptará la administración del alcalde Jorge Yunda. Se estima que las obras tengan una duración de 7 meses. Según el burgomaestre, esta medida ayudará a aliviar el intenso tráfico que se genera por el trabajo de maquinarias. Yunda anunció que se trabajará en el día, durante la noche y fines de semana y también los feriados. Esto con el objeto de agilizar el trabajo. Le contamos que los moradores de San Isidro del Inca denuncian que es imposible transitar por la acera debido a que varias propiedades con su construcción se han tomado todo el espacio público. Aseguran que estudiantes de unidades educativas corren peligro al caminar por la vía. Nuestro compañero Jorge Loaiza está con los vecinos y junto a él vamos en este momento a conocer cuáles son las impresiones de los vecinos y sus quejas y el pedido a las autoridades. Jorge, buenos días. Compañeras en estudio, este es el grito de los vecinos de San Isidro del Inca que están solicitando atención de las autoridades porque aquí se ha vuelto un punto muy conflictivo. Mira, como podemos observar, es un tramo muy estrecho donde los vehículos prácticamente pasan de manera muy, muy complicada. Estas son las afuera, los exteriores de un centro educativo y ni siquiera hay aceras. Micaela, ¿cómo le va? Muy buenos días. Usted es moradora de aquí de San Isidro del Inca y como podemos ver, no hay aceras. Así es, buenos días. Tenemos ese problema, esta construcción está invadiendo parte de la acera, o sea, le invade. Véngase más acá, Micaela, para que pueda ver, nuestro compañero camarógrafo pueda graficar y mostrarle a nuestros televidentes que efectivamente la acera llega hasta este punto y luego prácticamente el muro de esta institución educativa se toma gran parte de la calzada. Sí, y no existe tampoco veredas. Entonces, los chicos que estudian en el colegio que queda en la parte de atrás, se les complica al caminar, las personas que vivimos también tenemos ese mismo problema. Igual tenemos falta de iluminación por las noches, existe maleza en las calzadas, suciedad. Ahí estamos viendo, yo no sé si la cámara puede por el sol, si podemos graficar, Germán, esta parte de arriba, donde la acera igualmente se corta e inmediatamente está solo maleza. Allí, en ese tramo donde hay los postes, en ambos lados no existe acera. Ahí vemos a las personas cómo tienen que caminar directamente por la calzada. Y esto pasa igual con los padres de familia de las instituciones educativas. Le vamos a preguntar precisamente a los padres de familia que tienen a sus niños acá lo complicado que es caminar por este sector. Buenos días. Su nombre, por favor. Giovanni Centeno. Bueno, Giovanni, muy complicada la situación. Nosotros hemos estado acá algunos minutos y hemos visto bastante congestión vehicular, un tramo complicado para la circulación y, por supuesto, peligroso también para los niños. Sí, pues nosotros hemos sido víctimas ya de accidentes de tránsito, atropellamientos en este sector de aquí, incluso en la calle paralela, porque las veredas, como usted ve, no continúan, se cortan, hay maleza. Entonces sí pedimos que nos ayuden con este tipo de cosas acá. Perfecto. Ahora vamos a pedirle por favor a alguien más, a alguna vecina, ¿cómo le va? Muy buenos días, venga por acá por favor para que no me salga a contraluz, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿su nombre? Buenos días, mi nombre es Belén Pacheco, moradora del sector. Realmente en el tiempo que estamos viviendo hemos tenido varios problemas, entre ellos primero la iluminación, pues al nosotros subir de la calle principal de Los Nogales tenemos mucha maleza, no existe la debida iluminación en el sector. Piden a las autoridades que vengan a hacer una inspección acá porque este muro está, como decimos, ocupando gran parte de la calzada. Así es, incluso han ocasionado varios accidentes y el tránsito de toda la
las escuelas, colegios y de las personas en general ha sido muy complicado. Muchísimas gracias, vecina. Queremos reiterar a las autoridades, esta es la calle José Félix Barreiro en San Isidro del Inca. Los vecinos quieren que se haga una inspección sobre este muro que aparentemente estaría ilegalmente ocupando parte de la calzada, ocasionando todos estos inconvenientes que hemos visto, que los vecinos no pueden circular de manera segura con sus hijos. Además de la iluminación, la inseguridad que también nos han manifestado y, por supuesto, este tramo conflictivo de la circulación donde se han registrado ya algunos accidentes de tránsito. Esta es la información que se genera aquí en San Isidro del Inca. Volvemos a estudios. Muy buenos días. Buenos días para ti también, Jorge. Es increíble la cantidad de construcciones ilegales que se toman el espacio público en cualquier parte de Quito. Y es que no hay ningún control. Cerca del 70% de las construcciones en Quito son ilegales. Y que haya pasado tanto tiempo, que esta construcción tenga mucho tiempo y que hasta el momento no se haya buscado la solución. Sobre todo cuando hay un plantel educativo en la zona y que afecta a los pequeños que estudian en el mismo. Supuestamente la administración anterior había dicho que iba a generar eran como técnicos que iban a visitar las construcciones para justamente verificar de que cumplan con todas las reglas. Eso nunca se hizo. Y eso, el momento que tengamos una tragedia, un terremoto, algún problema de esos, pues ahí vamos es gravísimo. Así que mejor que las autoridades pronto vayan, acudan y vean todas estas edificaciones que no están cumpliendo con las normas, que no están cumpliendo con la ley y que son un riesgo para la comunidad. Seguimos informando en 24 horas. Ahora les contamos, amigos, que se cumple el tercer día de honras fúnebres al doctor Julio César Trujillo, quien falleció la tarde del domingo. El país vive 4 días de luto nacional. Hoy será la última jornada de funerales previa a su despedida final. El Centro Cultural de la Universidad Católica quedó corto frente a la cantidad de personalidades políticas, expresidentes, funcionarios de Estado, líderes sociales, que se dieron cita a la capilla ardiente levantada para dar el adiós final al presidente del Consejo de Participación Transitorio, Julio César Trujillo. Creo que sin la presencia de él en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, difícilmente se habrían tomado las decisiones que han permitido desmontar, al menos parcialmente, la dictadura de Correa. Desde Guayaquil llegó el ex vicepresidente León Roldós para reconocer también el esfuerzo de Trujillo por devolverle al país la institucionalidad. Ética, temperamento y autoridad la ejerció a plenitud Julio César Trujillo. Habían legulillada para decir que el Consejo de la Judicatura no podía ser removido, que la Corte Constitucional no podía hacerlo, y él cortó el nudo gordiano de la legulillada, cortó Julio César Trujillo. Ese es su gran mérito. El historiador y académico Enrique Ayala Mora lo recordó como político, luchador social, maestro universitario y como ser humano. Honrado, claro, sencillo, profundamente patriota. Yo creo que cuando decimos que lo hemos perdido, decimos lo que se dice siempre porque nos duele. Pero creo que con su muerte también hemos ganado una gran figura nacional, un gran referente de la República. Su compañero, amigo y alumno en este último cometido dijo que Julio César Trujillo partió en el momento exacto, cuando concluyó el trabajo encomendado por los ecuatorianos. Indudable que él cumplió su rol como ser humano, como persona comprometida con el país, con el servicio público, con la defensa de los grupos más vulnerables del país. Estoy seguro que él, en cambio, diría que le faltaron muchísimas cosas y que hubiera querido hacer más temas, como la consulta, precisamente. La viuda del doctor Trujillo recibió cientos de condolencias de los presentes y, lejos de ser un acto triste, se convirtió en la ocasión propicia para exaltar su imagen. A lo largo de la mañana, decenas de personas han tomado la palabra para resaltar la figura de Trujillo y su contribución al país. Vinicio Alvarado no solo aparece mencionado en la investigación de Arroz Verde como quien autoriza ciertos desembolsos para gastos de campaña de Alianza País, sino que los millonarios aportes de Odebrecht y otras empresas terminaron a su vez siendo transferidos a varias de sus compañías. Hace una semana se conoció que Arroz Verde alcanzaría a Vinicio Alvarado.
Alvarado habría autorizado dos desembolsos. Uno de $320,000 entre el 8 y el 11 de noviembre del 2013, que fue entregado a María de los Ángeles Duarte. Y otro de $1.4 millones entre el 21 de enero y el 6 de febrero del 2014. Pero ahí no quedaría su participación. Hoy sabemos, según una investigación de Cuatro Pelagatos, que sus empresas, muchas de ellas señaladas por recibir contratos millonarios del Estado, también se beneficiaron de estas aportaciones. Nuevamente mencionamos a Creacional, pero también a Vértigo Films, Cronopio y Publielite. Creacional habría recibido $60,000 por honorarios profesionales y marketing publicitario, de los $4.6 millones que llegaron de Odebrecht y otras compañías. Esta empresa reportó ventas por publicidad superiores a los $90 millones. Por su parte, Vértigo Films, la productora de la hija de Alvarado que hizo All Unities Ecuador, recibió $50,000 de una de las empresas que realizó aportes a la campaña de Alianza País, con lo que se financiaron piezas audiovisuales para la campaña. Estas piezas aparecieron en el spot de La Bicicleta, un retrato íntimo, que se usó en la tercera reelección de Rafael Correa. En la investigación también se habla de pago de comisiones. Cronopio recibió $60,480 por asesoría comunicacional. Esta compañía no es de Vinicio Alvarado, pero en noviembre del 2016, gracias a Ecuador Transparente, se conocieron correos entre el dueño de Cronopio, Kenneth Godwin, y Vinicio Alvarado, donde se evidenciarían millonarios contratos con el Estado, a cambio, grandes comisiones. Además, se menciona Publielite. Según Arroz Verde, esta compañía recibió $22,040 por trabajos hechos durante la campaña. Su accionista era Roberto Puga Chiriboga, cercano a Alvarado, en su momento su subsecretario en la presidencia. Este hombre también es dueño de la empresa Shima, que funcionaba en las mismas oficinas en Guayaquil de Percrea, empresa de la familia Alvarado Espinel. Según los datos de la investigación, es como Alvarado, sus empresas, las de sus familiares y amigos, se habrían beneficiado también de los aportes de Arroz Verde. La fiscalía detectó $130 millones por movimientos injustificados de sus empresas. Dayana Monroy, 24 horas. Los estados de excepción decretados por el gobierno de Rafael Correa serán auditados por la Contraloría. Durante su administración se firmaron cerca de 80 emergencias que fueron desde problemas por la deforestación en Esmeraldas hasta emergencias en salud, el sistema judicial y por los hechos del 30S. Recuerden que en el año 2007 tuve que gobernar con decretos de emergencia para poder movilizar recursos de un sector a otro. Pero no fue solo ese año. Hubo declaratorias de emergencia durante los 10 años de su gobierno. Desde estados de excepción por la deforestación de Esmeraldas hasta emergencia en el sistema judicial, penitenciario, de salud e incluso en el registro civil. En estos momentos voy a firmar el decreto declarando estado de excepción por la actividad inusual del Cotopaxi. Hemos declarado emergencia vial en el Azuay. En enero del 2007 se decretó emergencia en el sector eléctrico y se renovó por dos ocasiones más por 60 días. En el 2007 se decretó estado de excepción en el sistema carcelario. En el 2008 en la Dirección General del Registro Civil. En el 2009 en Quito, Guayaquil y Manta. Según se dijo, ante la agresión del crimen organizado. Pero precisamente por esos días hubo también manifestaciones indígenas y de la UNE, que según críticos, quisieron detenerse con la declaratoria. Ese mismo año se decretó emergencia en Petroecuador y por el virus de la influenza porcina. En el 2010 por los procesos eruptivos del volcán Tunguragua. Este fue el año del 30S. La emergencia duró 3 días a nivel nacional, pero se extendió de forma indefinida en Quito. La Asamblea Nacional funcionó bajo esta figura durante 912 días. A inicios del 2011 se declaró en emergencia todo el sistema de salud. Atento, el lunes declararé en emergencia el sistema de salud ecuatoriano. Recuerde que el estado de emergencia me permite liberar plata de cualquier sector. Se entregaron $400 millones. Y también en el 2011 se da el criticado estado de excepción en el sistema de justicia. Habilita la contratación de emergencia especialmente en lo que es obras civiles, en lo que es tecnología, modelo de gestión y talento humano. La Contraloría en un reciente informe a borrador determina que no se cumplió con el objetivo de la emergencia. Se gastó $1.6 millones en estudios que hoy resultan inexplicables y $23 millones en software y hardware que jamás se usaron. Este instrumento fue usado por el expresidente Rafael Correa por 36 ocasiones entre el 2008 y el 2014, pero por aproximadamente 80 veces hasta el 2016. En el 2016 también se declaró la emergencia por el
terremoto de abril. La Contraloría ya le informó al expresidente Rafael Correa que comenzó a auditar los estados de excepción que él firmó entre enero del 2013 y mayo del 2014. Él prefirió desestimar la notificación. Dayana Monroy, 24 horas. En medio del estado de excepción en todas las cárceles del país, se registraron dos nuevos asesinatos en la penitenciaría del Litoral. El director de rehabilitación, Ernesto Pazmiño, dice que espera que la crisis pueda resolverse. Nada ha cambiado en la penitenciaría del Litoral en Guayas, a raíz del estado de excepción que se declaró el pasado jueves en las cárceles del país. Estamos realizando con normalidad el trabajo. El miedo de los familiares continúa. De hecho, hoy es mayor, luego de que este fin de semana fueran asesinados dos reos ante inmóviles agentes de seguridad que poco o nada pueden hacer ante los frecuentes estallidos de violencia. No hay seguridad, no hay nada. Sinceramente, yo como familia no sé qué hacer. Hasta el momento los operativos de las Fuerzas Armadas se han ubicado en la parte externa de los centros de rehabilitación. El director de la penitenciaría, Alfredo Muñoz, dice que estas acciones ayudan en parte, pero el reclamo de los familiares continúa. Con el apoyo de ellos desde fuera se puede ir corrigiendo problemas que se filtran hacia adentro. Poco a poco se va a ir implementando mejores operativos, eso tienen que organizarlo las autoridades de Quito. Las cosas allá adentro, tienen que ver, revisar todo adentro, las armas. Y que los militares entren, ingresen, porque no es justo de que un abrir y cerrar de ojos maten a personas. Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Rehabilitación, aseguró que se pedirá a las Fuerzas Armadas que tomen el control de los filtros externos de las prisiones y que los policías reemplacen a los agentes de seguridad en el interior de los pabellones. El momento que entre la policía a los pabellones, nosotros vamos a sacar a los ASPs de 500, 500, 500 para capacitarles, para formarles, para entrenarles, para que una vez que la policía se retire, ellos ingresen ya más entrenados. Pazmiño asegura que en los próximos 6 meses se formarán a 500 nuevos agentes de seguridad. Hasta 2022 espera que otros 1.500 se sumen al resguardo de las prisiones. Para ello se planean mejoras. Les duplicará los sueldos posiblemente de los ASPs porque comenzarían con una base de 920. Se les va a dotar de armas técnicas. Se les va a equipar, se les va a formar. Es un tema que recalca no será ni fácil ni rápido de solucionar. Espera que en estos 60 días de excepción que se podrían extender, por lo menos se sienten las bases. Han pasado ya los primeros 3 y el tiempo corre. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Un grupo de familiares de los reos del Centro de Rehabilitación Social de Turi, la mañana de este lunes, protestaron por supuestos malos tratos al interior del centro carcelario. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas continúan con los operativos de control en los ingresos de la cárcel de Turi. Son los familiares de las personas privadas de la libertad que están pagando penas en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. A decir de ellos, existen malos tratos al interior de este centro carcelario. Lo que no les dan alimento a las personas, lo que no les permiten estar con demás PPLs, que eso se supone que es la rehabilitación, les tienen aislados y sin comida. Ese realmente es el pedido que estamos teniendo todos aquí. Ellos llegaron de diferentes partes del país. La declaratoria de emergencia en el sistema carcelario, dispuesta desde el gobierno, no está ayudando, dicen. Por ello piden a las autoridades un mejor trato para los internos. Gritan de la celda, están que gritan que quieren justicia, que aquí están muriéndose de hambre, es una porquería. En la cárcel tienen que tratarlos bien, por eso se llama Centro de Rehabilitación Social de Varones. Sea de donde sea. Mientras tanto, la seguridad en los exteriores, sobre todo en los ingresos al CRS Turi, las Fuerzas Armadas mantienen los operativos de control. El personal que ha reportado hallazgos ha reportado especialmente lo que son armas blancas. Se han realizado los decomisos respectivos y se ha sacado la nómina del personal que ha estado portando esas armas blancas. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Dos apelaciones a la elección de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social dilatan su posesión ante la Asamblea Nacional. Según el Tribunal Contencioso Electoral, tras la aceptación de estos recursos a trámite, tienen 5 días para pronunciarse. Fue previa su posesión ante la Asamblea Nacional que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral se refirieron a la tarea que deberán desarrollar con mayor celeridad, resolver 2 apelaciones que se han presentado contra los resultados de la elección del Consejo de Participación Ciudadana y que frena su posesión como autoridades electas.
Para la próxima semana ya tendremos solucionada la situación. Y a más tardar, a fines de mes, consideramos que estarán resueltas todas las causas. Se está alargando, pero hay que cumplir con esos procesos. Son derechos de los actores, de los sujetos políticos que tienen la posibilidad de hacerlo y nosotros no podemos interrumpir el debido proceso. Estos recursos fueron presentados por el excandidato Fausto Lupera y por el consejero alterno y exintegrante del Consejo de Participación, David Rosero. Los plazos empezarán a correr luego de ser aceptados a trámite. Si un recurso no está muy completo, mandamos a aclarar. Apenas el recurrente cumpla con los requisitos que le falten para que pueda admitirse a trámite, en 5 días el tribunal resolverá. Pero intentaremos resolver lo antes posible. Resueltos estos recursos y tras la entrega de credenciales a los 7 nuevos consejeros de participación, la Asamblea Nacional los deberá posesionar oficialmente para que inicien su periodo de funciones por los próximos 4 años. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Le contamos que 3 viviendas inundadas y el colapso de un muro de contención es el saldo de las fuertes lluvias registradas en Tulcán. Afortunadamente no se registraron víctimas. Bastó una hora de lluvia para causar estragos en Tulcán. 3 sectores inundaron y un muro colapsó, taponando la vía contigua. Ha afectado las alcantarillas y la tubería y se ha estado filtrando, pasmando todo lo que es el sector y el muro hasta que se venció. El riesgo es inminente según evaluación de los bomberos y técnicos de la municipalidad de Tulcán, por lo que se analiza su destrucción manual. Vamos a acordonar, vamos a prohibir el paso, esta es una zona escolar. Entonces debe tener la gente muchísimo cuidado. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar, pues los escombros cayeron cerca de viviendas del sector, provocando un gran susto a los vecinos. Dura fue la tempestad y estaba pasando el agua cuando ya se oyó el estruendo. Esta es una vía alterna que sirve de descongestión a un establecimiento educativo, por lo que piden mayor atención de las autoridades. Se nos la acomode, se la adoquine, vea eso de ella cómo está. Cuando vienen las aguas lluvias es como río, baja bastante creciente de ahí. Maquinaria pesada se encargará de retirar los escombros. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Amigos, queremos recordar que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo de primera mano @teleamazonas.com para que nos cuenten todo lo que ocurre en su zona. También recuerde que estamos en Twitter @24horasUIO y también en WhatsApp con el número que aparece en este momento en su pantalla. Envíenos sus fotografías, sus videos, cuéntenos qué pasa en su barrio. Uno de nuestros amigos televidentes denuncia el irrespeto a la vía exclusiva del trolebús por parte de la propia autoridad de tránsito. Esta fotografía fue tomada en la avenida 10 de Agosto y Colón, en el norte de Quito. El televidente pide que se sancione a quienes no cumplen con la ley. Los vecinos de El Tingo, en el Valle de los Chillos, se quejan por los retrasos en la recolección de basura. Los moradores sostienen que el parque principal siempre luce lleno de desperdicios, alejando así al turismo. Quienes transitan por la avenida El Inca en el norte de Quito piden a las autoridades de tránsito que se controle a los buses escolares que se parquean en los exteriores de una institución educativa del sector, interrumpiendo así la movilidad. La contaminación que producen los buses continúa siendo una preocupación para la ciudadanía. Este articulado del Corredor Central Norte fue captado por uno de nuestros televidentes, precisamente emanando gran cantidad de gases en el centro de la capital. Nuestros amigos televidentes nos envió estas bellas fotografías, fueron tomadas por uno de nuestros televidentes en la provincia de Tungurahua, y en ellas se observa la majestuosidad del Chimborazo y el Carihuairazo. Belén Merizalde, 24 horas. Son las 8 de la mañana con, si me ayuda, porque ya no veo. 49 40... minutos. ¡Ay! ¡Qué suerte la suya! Bueno, vamos a tener imágenes en vivo a esta hora de la capital. Estamos en el sur, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, más conocido como el Estadio del Aucas o la Caldera del Sur. Así se lo conoce a este tradicional estadio de este sector de la capital.
ubicado precisamente en el sur de la capital, amigos, como vemos a esta hora. Parece que empieza a despejarse el cielo de la capital, pero recuerde tomar todas las precauciones necesarias. Como le decía Gisela, conocido popularmente como la Caldera del Sur, ubicado en la avenida Rumichaca y calle Moro Moro, en el sector de Chillogallo, al sur de la capital. Imágenes en vivo a esta hora tenemos un cielo completamente despejado, temperaturas bastante cómodas, no como hemos tenido en los días anteriores, intenso frío. Hoy amanece despejado, pero usted no se confíe, por favor, porque ya nos dicen los expertos del INAMI que estamos en la transición de la época lluviosa a la época seca, y esto implica pues que vamos a tener lluvias esporádicas durante el día, por lo menos hasta inicios del mes de junio, así que a tomar las precauciones. Vamos hasta otro punto de la capital a ver qué podemos observar a esta hora de la mañana. Nos ubicamos en el sector del teleférico. ¿Sí? En el sector del teleférico. No, estamos en Calderón. Al norte de la ciudad capital también tenemos una vista panorámica a esta hora de la mañana. Ahí está. Y justo teníamos un reportaje sobre el sector de Calderón, que piden a las autoridades mayor control policial. Es una zona que se ha incrementado la delincuencia de una manera impresionante. Hablaban de secuestro expresa, hablaban también de robos a mano armada. La gente en el sector de Calderón está muy preocupada, Helen, sobre todo por la zona en donde está la terminal terrestre, ¿no? Donde está la terminal terrestre. Los vecinos piden, por favor, también mayor control para aquellas personas que ingresan hasta la capital, que vienen desde diferentes puntos. Al parecer, alguna de estas situaciones estaría generando la inseguridad en el sector. También el día de ayer se viralizó en redes sociales un video donde se ve que una persona asalta a un taxista con un arma blanca. También es tema de preocupación para todos los vecinos de esta zona de aquí. Bueno, y nos vamos ahora hacia el otro lado de la ciudad. Estamos en la autopista General Rumiñahui. A ver si nos pueden dar y Simón Bolívar, justamente en donde se unen estas dos arterias viales importantísimas para el ingreso al Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Ya hay movimiento vehicular en esta zona. Hoy tendremos una máxima de 17 grados y empieza a despejarse el cielo de la capital de los ecuatorianos. Desde aquí les decimos buenos días, que se tenga una excelente mañana, y recuerde que esta semana es corta laboralmente. ¿Dónde se va por el feriado? Ya no tengo plata, me quedé sin plata. Tanto feriado, ya no tengo cómo irme a ninguna parte. A quedarnos en Quito, por favor. Trabajando. A usted toca trabajar, no se haga la vida, no se puede ir para Esmeraldas. Toca trabajar, así que, por favor. Bueno, y desde la autopista General Rumiñahui y la Simón Bolívar, nos vamos ahora para la que usted quería, la cámara del sector del teleférico, para ver una panorámica de la capital de Quito. Mira esa belleza, con toda la cordillera que nos rodea. A los quiteños debemos amanecer con ánimo, con ganas de, y sobre todo con esa mentalidad de agradecidos por tener esta ciudad maravillosa. Mire eso. Y a cuidarla, sobre todo, pese a, tenemos 13 grados a esta hora de la mañana, a cuidar esta ciudad. Y aunque parezca un tema reiterativo, por favor, el tema de arrojar basura a la calle, de arrojar basura, sobre todo en este sector donde mucha gente llega también a hacer turismo, en el sector del teleférico. Evitar estas situaciones. Si usted lleva su basura, por favor, debe de devolverla también para no dejarla en estos páramos, que sin duda alguna afecta nuestra naturaleza.